instruments. I sing like a groovy melody. The ending has no crack. I love just a casual melody. Do you not have a scary song? Yes, no, you have this melody. Oh, I didn't divide your head. Soy Diana, bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Kido Badech en Rockwell, aparte de Rockwell al 0% en cuestión a la suerte. Quién sabe si logremos subir ese porcentaje como avance el juego, ahí veremos. Bueno, y recordaremos que pues Yang ya se despertó, parece que le trataron la herida y pues está cerrado en una habitación. Y encontró una abertura en una de las paredes de esa habitación, en la cual conecta a la habitación de al lado, al parecer. Y está espiando la conversación entre Bakshi y otro tipo. Pues hazle duro a ver qué más nos enteramos espiando. Y nos quedamos en... El hombre de traje estaba hablando de frente con el loco de Bakshi, que iba y venía en la habitación como una bestia atrapada en una jaula. Entonces, ¿el tipo con este traje tiene el mismo rango que Bakshi? ¿O es un capitán superior? Si algo pasa y llego a tener la oportunidad de escapar, hay un capitán más en el cual, por el cual debo lidiar. Además de eso, los subordinados de aquella bestia loca y los soldados del Gideon Rockwell deberían estar por aquí. Si llegara a cometer un error, sería fatal. Por el momento, parece que solo están estos dos en la sala. No hay subordinados. ¿Eso es porque están hablando de algo privado? Se suponía que ya se había lidiado con aquellos pandilleros de Chicago, ¿no? O quizás fue obra de aquel calvo panzo. No, espera. Es nuestra organización también, en el cual tenemos muchos tipos con problemas de calvicie. ¡Vaya, ese no es el punto! ¡González no yarrou gan yarakashita ken wa! ¡Ore ga kichiri shimatsu tsukeru made teuchi datta hazu darou ga! ¡Nano ni! ¡Ano uzumushi yarrou domo! Se supone que todo estaría controlado hasta que arreglara la mierda que hizo González. Aún así, esos malditos insectos. Nah, Dave. 確かおめえら俺がかわいそうな基地外のふりしてくせえ無所に潜ってる間は No es así, Dave. Mientras que yo estaba fingiendo ser un pobre y lastimoso loco en la prisión, ustedes...
シカゴの連中を我々が抑えておくってドヤ顔してたよね。それはどうなって？あれは来年の抱負ってやつき？ Tendrían que haberse encargado de retener a esos tipos de Chicago. ¿No es así? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con las aspiraciones para el próximo año? Chicago no se va a Jonas no ya cuarida. Sochira de nanica te chigai na atta no kamashire. Monku dattara kare ni itte kure yo. Como Vexi ya mencionó el nombre del tipo de traje, pues ya ahora sí ya pusieron el nombre. Y se llama Dave. Nuevamente volvemos a recordar que Dave es el maldito desgraciado que le bajó a la mujer de Bernardo en la ruta de Bernardo en el primer juego. Desgraciado hijo de la tiznada. Se me había olvidado que era un capitán del GD. Y eso obviamente tendría que salir, ¿verdad? Bueno, Dave dijo... Encargarse de Chicago es papel de Jonas. Puede que haya surgido algo mal allí. Si tiene alguna queja, dígasela a él. ¿Queja? ¿Ano ketsuibo kara umareta chingi yaroge? ¿Ano hage wa mitsukeshi de ochakai sutto shite? Dave, temei ni mo kichiri kotaete morau ka? Aquel chico nacido de un bastardo. Tan pronto como encuentre a ese calvo, le invitaré a asistir a una fiesta de té. Dave, también haré que me respondas por esto apropiadamente. O sea, pausa, por la conversación que estoy entendiendo, al parecer, Bakshi, mientras estaba pues fingiendo ser un pobre desgraciado en Madison, para acercarse a González y robarle el libro de registro y a la vez echárselo, se supone que en ese tiempo Dave, junto que creo que con Jonas, tenía que estar lidiando con los tipos de Chicago, cosa que al parecer no hicieron muy bien porque les llegaron a Bakshi y pues pasó lo que pasó, ¿no? Ya verán que balacearon a Bakshi, casi matan a todos, sobre todo a Jan. Entonces, ahí hubo algo mal. Entonces, Bakshi, pues supongo que ahorita está pues pidiéndole las cuentas a David, a ver qué pasó, chingada madre. Por lo que estoy entendiendo de aquí de la conversación. Sigamos. Por lo que están hablando, ¿estos tipos son los capitanes del GD? Inesperadamente estaba presenciando de cerca la pelea entre los jodidos tipos que me capturaron. Pero... ¿por qué estoy en un lugar así? ¿Por qué estoy en un lugar que ellos usan para reuniones y no en algún sótano de algún bar? Tsukaya. Leno goryu chiten ni wa, Dave, omae no teshita to kuruma o haichi te oku te hazu datta. Por otro lado, se suponía que tú te encargarías de preparar a las personas y carros para recogernos. ¿Me equivoco? ¿A dónde se fueron ellos? Soreba. Omae ga senyu shite iru aida ni keikaku ga henkou ni natta nda. Dakara ano toki wa boss no heitai ga ugoita nda. Eso es porque mientras estabas infiltrado, hubo cambios en el plan. Es por eso que el jefe tuvo que enviar a sus propios subordinados. Janande. Sono boss no butai wa modotte nakatta nda ro? Nande ore tachi to soitsura ga modoranakatta jiten de? Entonces, ¿por qué esos tipos del jefe no regresaron? Con solo el hecho de que esos tipos no regresaron con nosotros, es sospechoso. ¿Omera wa ugokanakatta? ¿Nande ore wa tatta hitori de shikoshiko kuruma dorobou made shite Rockwell ni modonnakya naranakatta? ¿Ustedes no se movieron? ¿Por qué tuve
tuve que regresar yo solo, medio muerto, incluso llegando al punto de haber robado un auto. それについては謝る。こちらのミスもある。だが、うちの部下も合流チームとの連絡が途絶えてすぐにお前たちを探しに行ってたんだぞ。Sobre eso, me disculpo. Nosotros también tenemos parte de la culpa. Pero una vez que recibimos la llamada, movilicé a mis subordinados para que los buscaran ustedes, ¿sabes? どこ探してやがったんだ、そいつらは。あ？てめえんとこの下っ端は、あれか。初めてのお使いで迷ってお涙頂戴してたんか？Chavachi, me encantan sus conversaciones de este güey. Pues, ¿en dónde estuvieron buscando esos tipos entonces? ¿Ah? ¿Acaso tus subordinados son el tipo de lacayos que estaban confundidos porque se perdieron en la búsqueda? ¿Sobre todo algo que? ママにミルク買ってきてって小銭渡されたらその金でエロ本買っておちんぽミルク絞り出しちゃいましゅーなのピッチャーマキシマボール。Te amo, cabrón. O son como aquellos...Aquellos tipos que les gusta pedirle a sus madres que les den mesada para comprar revistas pornográficas para luego jalarse sus propios nepes hasta expulsar su leche. Perdón, pero es que... Juro que eso, hijo. Cuando traduje esto, no saben cuánto, por cuánto tiempo me reí. Chimpo to nomiso. ¿Dónde no ga chisai en da, soy zara? ¡Ah! Nada, Dave. ¿Qué tienen más pequeño? ¿Sus nepes o sus cerebros? ¿Ah? ¿Qué crees? ¿Tú qué crees, Dave? Las dos cosas. tengo que decir nepes para censurar la palabra, que ya saben, YouTube bien señorita en ese tipo de cosas. Soy una. Bakshi. Omae no hoa. Ya que estás diciendo eso, Bakshi, tú... El hombre llamado Dave también estaba bastante molesto por la divertida risa loca de Bakshi. Ore tachi bakari semete kurete iru ga? Omae no hou no shubi wa dou natta nda? Rei no, chōbo wa, chanto kaishu shita nda rou na? Te lo has estado pasando regañándonos a nosotros. ¿Pero qué pasó con tu misión? ¿Qué hay del libro de registro? Pudiste recuperarlo, ¿verdad? ¡Oh, makasero ye! Kichiri González no yarou kara kaishu shita ze. Hennō chien no bakkin omake tsuki de. ¿Na? ¡Oh! Me encargué de hacerlo. Me aseguré de recuperarlo de González, incluyendo impuestos e intereses. ¿Mm? そうか。ご苦労だったな。じゃあ、俺がその帳簿を預かろう。どこにある？Ya veo. Pues, qué buen trabajo has hecho.Me encargaré de custodiar el libro de registro. ¿Dónde está? ¿Ah? Negoto a musishinagara ie. Anna daiji na shiromono, oyaji ni chokusetsu watasu ni kimatten daro ga. ¿Ah? ¿Estás hablando entre sueños? Es obvio que yo personalmente le entregaré al viejo esa cosa tan importante.一つ扱い間違えたりなくしたりしたら、今度こそうちがシカゴの奴らにすりつぶされる。親父相手じゃなきゃ、怖くて渡せねえ。Primeramente, si llegara a manejar mal o a perder el encargo, esta vez tendrías más miedo de ser eliminado por el viejo que por los tipos de Chicago.
¿Viejo? Bakshi ha estado mencionándolo. Esa persona tal vez es el jefe de Rowell. El líder de la pandilla GD. Su jefe. Zuibun shinyou sarete inai mono da na. Mai. Tashika ni chōbō wa kaishū shite kitan da na. Parece que desconfías mucho. Da igual. Espero que realmente hayas recuperado el libro de registro. Oye, soko de uso itte mo ne. Sore koso kondo wa ore ga tsura no kawa hagasare chimau wa. ¡Claro! No tendría caso mentirte. Si lo hiciera, entonces perdería bastante cara para la próxima vez. ¿De? ¡Ano hange! ¿Y-san no oyaji ima wa doko ni iru nda? ¿Y? Aquel calvo. El viejo Idan. ¿Dónde está? Boss nara honbu no jimusho da. Daga ima wa tabou no hazu da zo. Sono mondai no... Si te refieres al jefe, está en la oficina central, pero se supone que debe de estar ocupado en este momento. El problema es que han venido visitantes de Chicago. Chicago Outlander no omono ga jika ni kochira ni kite boss to sesshou shiteiru. Daibu mazui jōkyō nanda. El magnate de Outlander de Chicago vino directamente a negociar con el jefe. Es una situación bastante mala. Es por eso que iban tras el libro de registro. Chicago no Fujitsubo Chimpo domo kiten no ge. Chodo ii taiming da ze. Moshi chukura. Machibuse no ken o da ne. ¡Oh! Entonces, ¿han venido esos miserables bastardos de Chicago? ¡Han venido en un momento perfecto! Muy bien, entonces debería tenderles una pequeña emboscada. Un sonido resonó por la pared, parecido a los sonidos que se forman cuando alguien salta sobre una pared. Eso fue peligroso. De repente, se sopesó el sonido de los zapatos de Bakshi. Chicago no renchu totsukamaede da. Funjibatte, hōchō de nikuya no shigoto shite, hiza o watte hanasou. Teka. Atraparé a esos tipos de Chicago. Usaré un cuchillo usado por carniceros. Luego les romperé las rodillas para tener una adecuada conversación. Y su risa loca que no me sale. Mate. Mate yo, Bakshi. Ima mazui. Chicago ni te o dashitari shitara, chōbō yatsura ni kaesu made, akuyaku wa kochi nan da zo. Espera, Bakshi. Sería malo si tocas en este momento a los tipos de Chicago. Nosotros seríamos los malos si les hacemos algo antes de devolver el libro de registro. それに、お前のような礼儀を知ら、いや、血の気の多い男が会議の場に入ったりしたら、それこそまとまる話が台無しになりかねない。Además, soy... Además, soy mejor en el manejo de la etiqueta. No, más bien...Si un maldito hombre como tú interfiere en la reunión, eso podría arruinar la negociación. A ver, pausa. Con eso que Dave dijo devolver, estoy comenzando a pensar que este libro de registro contable no es del GD, sino de los del Chicago. Entonces, de alguna manera llegó a manos de González, que creo que González antes de irse se lo robó a Ethan. Entonces, aquí la cuestión importante del libro de registro es que los de GD necesitaban ese libro para negociar con Chicago. Por lo cual también Chicago va por ese libro porque es su libro contable.
por lo cual es muy importante para ellos. Entonces, por eso el afán de estar peleando por este libro. Entonces, creo que si quieren negociar con los de Chicago usando este libro, entonces los de GD buscan algo que tenga, que tiene Chicago, entonces. Pero quién sabe. Es lo que estoy entendiendo con esta conversación. Ya ahí se verá, ¿no? Como sigue avanzando el juego. Ok, sigamos. Koko wa ore ni makasete. Deja que yo me encargue. Las personas educadas que arruinaron negociaciones fueron probablemente los jefes anteriores de Chicago. Debes mantenerte firme como adulto que eres. ¡Mateo! ¡Oye, espera! No te preocupes, solo iré a echar un vistazo. El hombre llamado Dave intenta detener a Bakshi, pero... ignorando esa llamada, Bakshi dio unos pasos fuera de la puerta de la habitación de allí. Estuve impaciente por un momento, ya que tenía miedo de que el loco viniera a esta habitación. Pero el sonido de sus pasos han desaparecido. Cierro mis ojos secos, lejos del agujero en la pared, ya que no podía escuchar nada más allí. Me siento en el suelo y exhalo profundamente. Y hasta aquí le dejamos. Hasta aquí llegó la traducción en esta parte. Todavía no termino la que sigue, así que por el momento en gameplays va a ser todo. Y pues van a tener que esperar 2 semanas para el próximo video, que en 2 semanas termino la otra parte. Como lo traduzco solamente los domingos, pues por eso me lleva tiempo, ¿no? En fin, ya saben cómo estoy yo de ordenada. Bueno, pero estuvo bastante interesante la conversación de Bakshi y Dave. No sé, yo siento que Dave, viendo lo traicionero que es por la ruta de Bernardo, a mí no me sorprendería nada que Dave traicionara a Bakshi. Y eso que ambos son capitanes del GD. Así que creo que Bakshi está en lo correcto de no decirle dónde está el libro de registro. Jan todavía lo tiene en su pecho. Aquí lo interesante es por qué Bakshi... lo que más seguro es que Bakshi fue el que trató a Jan. Porque creo que Jan está siendo escondido. Creo que Bakshi es el único que debe saber que Jan está aquí. Algo así. No sé muy bien. Porque, no sé, Bakshi, aunque es medio loco, debo de admitir que es inteligente el cabrón. O sea que... por alguna razón no le confié el libro a Dave, a pesar de que Dave se lo pidió. Entonces, Dave siempre me ha dado mala espina, ¿no? Desde lo de la ruta de Bernardo, es un pinche desgraciado traicionero. Y por ahí mencionaron también a Honus. ¿Se acuerdan de Honus? Yo sí. Es el enemigo de Iván. En la ruta de Iván, lo recordarán, ¿no? Aunque ya tiene mucho tiempo desde que jugué el primer juego. Y me acuerdo que Iván tenía problemas con Honus, pero yo no me acuerdo exactamente de qué, desgraciadamente. Bueno, los enemigos de las rutas anteriores del primer juego se juntaron aquí. Definitivamente esto es Lucky Dog Bad Edge. Por nada es Bad Edge. En fin, bueno, esto se está poniendo muy, muy, muy interesante. Pero ya veremos cómo va a avanzar aquí la cosa más adelante. Por el momento eso es todo, me retiro. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Va a tener...